Así, ya estamos con Fernando Pereira, bueno, para seguir conociendo junto con él las medidas que se quieren tomar para, bueno, paliar esta situación de cara a los trabajadores que ya están perdiendo sus trabajos o que están generando licencias en sus casas o trabajando, reduciendo sus horas y, bueno, y los que prevén que su trabajo quizás en cualquier momento pueda decaer. Bueno, Fernando, gracias por recibirnos. Y bueno, ya se tomaron algunas medidas para paliar esta situación. ¿Cómo las vistes o qué opinión merecen de tu parte? Ninguna puede ser fuertemente criticada, pero son escasas. Algunas no quedaron del todo claras, por ejemplo, cómo se va a contribuir a la alimentación de los que están previstos por el MIDES, pero lo que menos quedó claro es cómo se va a atender a aquellos que no están previstos por el MIDES. Por ejemplo, los feriantes, los monotributistas, las empresas unipersonales que tienen un ingreso de facturar, es decir, el conjunto de trabajadores que le podríamos llamar que tienen ciertos niveles de informalidad y sobre todo que no tienen protección social. Si esas personas de a poco van pasando a aislamiento voluntario o en algún momento haya una cuarentena obligatoria, en ese caso, ¿de qué van a comer? Si no construimos una política para que la gente tenga sus alimentos, su energía eléctrica, su forma de vida dentro de su hogar, es muy difícil después pedirle que se quede en el hogar. Con lo cual, lo que parto de la base es que las propuestas se quedaron cortas. Por otro lado, habíamos hablado de las tarifas públicas. Si en verdad no se quiere tomar una política general que favorezca a toda la sociedad, como mínimo se podría pensar en que todos aquellos usuarios de la UTE que consuman menos de 230 kilowatts, que serían 2.300 pesos, un poquito más de consumo de energía eléctrica, no se le cobre el aumento de la tarifa o se le quite el IVA, es decir, se tome una política activa sobre todos aquellos hogares que tienen más peripecias, y que en este caso son fácilmente cuantificables porque tienen una tarifa especial, porque efectivamente son personas que tienen circunstancias, la mayoría de ellos económicas muy, muy límites. Entonces hay que atender la circunstancia social, porque la emergencia sanitaria trae consigo consecuencias sociales muy fuertes. Y esas consecuencias sociales tienen que ser resueltas por la política. Y la política tiene que dar respuesta para que las personas, cuando sean llamadas a la cuarentena obligatoria o voluntaria, la puedan hacer sin pasar mal, ¿no? Bueno, recién comentabas, pero sí, hay muchos trabajadores que venían desempeñando sus tareas en forma independiente o de una forma que no estaban comprendidas dentro de lo que son las circunstancias en blanco, ¿no? Estaban trabajando en negro. ¿Crees que esas personas son las más vulnerables? Sin duda, son como 400.000. No es que son pocas personas. Ahora, el país tiene que tomar una decisión. O se endeuda ahora, o gasta reservas ahora, o lo va a pagar con crisis social. Y las crisis sociales no son para esta generación, son para varias generaciones. Si nosotros queremos actuar seriamente, intergeneracionalmente, hay que invertir ahora para que esta pandemia no se transforme en una crisis social de una magnitud muy importante. Insisto, hay 400.000 trabajadores, ayer nos llamaron feriantes, vendedores ambulantes, los vendedores de los ómnibus, los que venden tortas fritas en las calles, los que tienen un trabajo informal, los que trabajan en la construcción informal o en el sector doméstico. Entonces, lo primero también es que tendríamos que tener responsabilidad. Si nosotros tenemos una trabajadora doméstica en blanco o informal, le tenemos que pagar el salario, aunque le digamos que no venga, porque si tenemos temor a contagiarnos, como mínimo garanticemos que la otra persona tenga los insumos mínimos. Esto está contenido en el convenio colectivo del sector doméstico, pero debería estar contenido dentro de nuestras almas. No, no debería ser necesario que un convenio doméstico lo dijera para que yo cumpliera con el trabajador que está a mi cargo. De esos un trabajador, hay 75.000 formales y se considera más de 30.000 o 40.000 informales. Esos 40.000 informales, que son casi todas jornaleras, son las que tienen las circunstancias más perversas. Proteger al sector doméstico también es proteger a un sector débil de la sociedad, con lo cual hay que atender estas circunstancias. No nos podemos quedar en las recetas cortas que de repente dan solución a un sector o generan mejores condiciones para un seguro de paro flexible, aunque yo la salude, o beneficien un poco a aquellos que tengan la alimentación por el MIDE, sino hay que poder mirar abarcativamente a todos los sectores que pudieran caer en un par de meses en una situación de desastre, ¿no?
Exacto. Bueno, Fernando, de estudio, quieren hacerte algunas preguntitas. Ya estás en conexión con ellos para que te puedan escuchar. Fernando los escucha, chicos. Fernando, Cristian te saluda. Ayer, cuando fue consultado el presidente respecto al aumento de tarifas, donde el Ejecutivo aclara que por ahora no está en discusión, al mismo tiempo se anunció una batería de medidas que aplazaba algunos pagos. Yo sé que el PITCNT tiene un diálogo fluido, por ejemplo, con el ministro de Trabajo. ¿Ha estado sobre la mesa la posibilidad de que haya pagos diferenciados para aquellas familias que les cuesta afrontar el costo de las tarifas públicas de por sí, así como se le ofreció alguna facilidad para las pequeñas empresas, las que aportan por literales, que aunque, digamos, no esté hasta ahora suspendida el aumento de tarifas, sí que pueda haber pago diferenciado? Ayer ese planteo estuvo hecho en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Hoy vamos a trabajar en la preparación de un memorándum para mandarle al gobierno que indique aquellas medidas que el movimiento sindical cree que son oportunas tomar, y una de ellas es precisamente una medida focalizada para aquellos sectores de la sociedad que gasten menos de 230 kilowatts. Y eso es hablar de los hogares más débiles de los uruguayos, ¿no? A algunos de esos trabajadores descontarle el 10% de la tarifa supone 50 pesos, ¿no? Pero para tarifas que pagan, 500. Y otros supondrán 100 pesos, pero tener políticas activas, aunque parezcan pequeñas, un conjunto de políticas sumadas, más una partida que yo creo que más tarde o más temprano va a haber que darle a los trabajadores. Nosotros le hemos llamado renta básica de emergencia, es decir, por el tiempo que dure la pandemia, si queremos que las personas puedan hacer la cuarentena teniendo alimentación dentro del hogar, ¿no? Pensemos que el que sube a vender en el ómnibus, cuando termina la jornada, muchas veces de larga cantidad de horas, apenas tiene para llevar la comida a su casa, ¿no? Ahora, si no la tiene y no tiene cómo conseguirla, ¿qué vamos a hacer con él? Me explico, lo que nos tenemos que preguntar es la mañana siguiente, como decía el general Sereni. La mañana siguiente es poder hacer las cosas relativamente bien hoy para que cuando afrontemos la mañana siguiente, cuando no haya pandemia, pueda haber desarrollo productivo, se puedan abrir las empresas, las cosas empiecen a funcionar de la mejor manera y sobre todo la gente no haya entrado en situación de pobreza, ¿no? Sí, Fernando, te saluda Jimena Zavaris aquí desde el estudio. En este momento ya se están tomando precauciones y se está viendo el día de hoy, ¿no? Estamos viendo todas las repercusiones que están causando este virus en la población al día de hoy. Pero ¿se ha tenido comunicación sobre qué restricciones puede llevar esta posible cuarentena general? O sea, ¿cambiaría la situación de los que hoy están teniendo que ir a trabajar? ¿Cambiaría en esta posible cuarentena general? ¿Les han dado alguna indicación sobre eso? Bueno, no porque el gobierno todavía no lo está manejando, pero en otros países que hemos visto esta experiencia cambia radicalmente. Es decir, solo quedan en condición de salir a trabajar en forma relativamente normal los trabajadores de la salud, que son la primera línea de contención y que por suerte ayer el pueblo uruguayo los homenajeó, los saludó con un aplauso a las 9 de la noche, rompiéndose las manos, agradeciendo a esas personas que están precisamente en la primera línea de contagio, ¿no? Un segundo aspecto son aquellos trabajadores que están vinculados a los alimentos, me refiero no solo a las grandes superficies, pueden ser los almacenes, y la red de distribución para que esas superficies tengan los alimentos dentro. Las farmacias, los servicios de distribución de energía y la energía. Y todo esto hay que tratar de hacerlo cuidando a esos trabajadores que todos van a quedar en la línea de fuego. Si esto sucediera así, claramente la mayor parte de los trabajadores van a estar en su casa. El problema es que algunos trabajadores van a estar cubiertos por la seguridad social, léase seguro de paro, seguro de enfermedad, y otros trabajadores no van a tener con qué. Y si no hay con qué, nadie puede hacer una cuarentena sin alimentos. Esto me parece que cualquier ser humano sensible me entiende. Muy bien, Leti. Seguimos entonces agradeciendo a Fernando Pereira. Cerramos el móvil por allí, Leticia. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Fernando, por recibirnos. Así que, bueno, varias preguntas evacuadas por el día de hoy con Fernando. Así que gracias por estar hoy aquí. Muy amable.